como un reajuste a las tarifas, mas no como un incremento en los pasajes. Así lo toman los dirigentes de la transportación en Imbabura al anuncio del director de la Agencia Nacional de Tránsito. Esto no es de recién. Esto ya venimos algunos años solicitando comedidamente, pero por diversas cosas se ha ido dilatando y no se ha dado paso a esta nivelación, regulación de los pasajes en cuanto al gasto. Según Óscar García, gerente de Transportes Unidos, este reajuste les beneficia por los gastos que ellos realizan para mantener en buen estado las unidades, pero no cumple con sus expectativas. Aquí prácticamente en el país todo sube a comienzos de todos los años, pero el pasaje es lo único que no sube. Pero nosotros estamos en este problema porque ya es insostenible el mantenimiento de un vehículo para dar paso a la operación. Dice que mensualmente ellos obtienen una cifra de $5,000 por el trabajo de cada unidad, pero invierten $4,500 en cada una de ellas. Como otro punto les puedo tomar en cuenta que hace 9 años, cuando se congeló las tarifas de los vehículos, una caneca de aceite costaba $25, hoy cuesta $100 la caneca de aceite. Una llanta hace 9 años costaba $200, hoy pagamos $500, $600 las llantas. Aclaró que el incremento que se ejecutará en los pasajes de los buses interprovincial, intraprovincial e intercantonal no tiene fecha exacta de cuándo regirá. ¿Cuándo va a ponerse en vigencia esto? Nosotros no tenemos conocimiento a la fecha cuándo se vaya a poner, porque la Agencia Nacional de Tránsito tiene que emitir el cuadro tarifario de acuerdo a cada una de las rutas. Indica que la transportación en la actualidad se ha visto afectada notablemente por la proliferación de frecuencias. Prácticamente ese es uno de los errores que se cometió, y cuando el tiempo nos ha dado la razón de que no ameritaba tanta frecuencia, tanta empresa. Los usuarios de la transportación en un gran porcentaje no están de acuerdo con el denominado reajuste. Un ejemplo, el pasaje a la ciudad de Quito desde Ibarra cuesta $2.50. Con el incremento sería de $3.12. Un poco caro está. El problema que en la crisis que está ahorita, estamos fregados como para pagar eso. Claro que afecta a los pobres, ¿no? Ve que al menos nosotros somos de lejos. Entonces, para salir para acá nos afecta altísimo. Si aumentan eso, ya es cuestión de que hagan lo que hacen siempre, nadie dice nada. En Ibarra, Enrique Portilla, Prisma Informativo.